Hola familia, ¿cómo están? Dios me los bendiga, amigo, amiga, tú que estás viendo este video, por favor no te desconectes, míralo hasta el final, por lo menos permítete tener un tiempo en la presencia del Señor, un tiempo donde le digas: Dios, gracias por amarme, gracias por darme vida. Hoy quiero decirte, mi hermano, en el nombre de Jesús, mi hermana, que debemos seguir adelante. Tenemos que seguir confiando en Papá Dios, tenemos que seguir buscando la presencia del Señor. La presencia del Señor no solo se busca cuando uno está en problemas, no solo se busca cuando hay aflicciones. La presencia del Señor se busca en todo tiempo. Muchas veces nos sentimos que no podemos más, que hay muchas cargas, que hay muchas aflicciones. Pero hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder cuando te levantas y le dices: Padre, toma el control de mi vida. Hay poder cuando le dices: Dios, pelea por mí. Hay poder cuando te quedas quieto y le dices: Dios, toma el control de mi vida, de mi casa y mi familia. Señor, alíniame conforme a tu corazón. Pero necesitamos movernos a la presencia del Señor. Necesitamos decirle: Dios, yo necesito tu presencia. Dios, yo necesito tu abrazo. Yo necesito tu refugio. Yo necesito, Dios, tu misericordia, tu bondad. Y es por eso que en este momento yo quiero que podamos orar al Padre, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Yo no sé cómo está tu corazón, cómo está tu vida, pero en el nombre de Jesús quiero que juntos entremos en la presencia del Señor y le digamos: Dios, perdona nuestras ofensas, porque dice la palabra del Señor: venid y estad a cuentas con el Señor. Tenemos que estar a cuentas con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos. Y por eso quiero decirles: oremos y pongámonos a cuentas con nuestro Padre. Padre, en esta hora, Señor, venimos acercándonos a tu presencia, creyendo lo que dice tu palabra, Señor. Que si nos acercamos a ti, tú te vas a acercar a nosotros. Y te necesitamos cerca, papá. Te necesitamos, Señor, con nosotros. Necesitamos tu presencia, Dios, en nuestra vida. Y Señor, en esta hora vengo clamando, Señor, por cada uno de mis hermanos que está conectado en este momento. Tu palabra dice que donde dos o tres están en tu nombre, ahí estás tú. Señor, yo te pido por el corazón, Señor, de cada uno de los que está acá, Señor. Yo sé, Señor, que ellos tienen ansiedad, tienen desesperación, peticiones, Dios mío. Pero hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, ministra paz en cada corazón. Ministra paz, Señor, en la vida de mis hermanos. Ministra paz, papá. Ministra esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ayúdale, Señor, en sus necesidades. Ayúdale, Señor, en sus situaciones. Ayúdale, Dios mío, a cada uno, Señor, a resolver cada situación que ellos están atravesando en este momento. Pero mi Dios, hoy venimos clamando, Dios, por las familias. Venimos clamando, papá, por todos aquellos que tienen problemas financieros. Venimos clamando, Señor, por todos aquellos que están pasando una situación adversa, una situación que ni ellos saben cómo salir. Padre, yo te pido, toma el control, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Padre, yo te ruego, Señor, bendice los matrimonios. Señor, bendice a los hijos, a las hijas. Cubre con tu sangre preciosa, Jesús, a papá, a mamá, a los hijos, a los tíos, a las tías. Padre, que ningún arma forjada prospere contra ellos, porque escrito está, Dios, que ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Señor, yo te pido, pon tu mano de poder, mi rey amado, en la vida de mis hermanos. Todo ardor en el estómago, todo dolor, toda inflamación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuego de Dios que quema. Señor, yo te pido, Señor, muévete con poder. Todo aquel que tiene un dolor en el estómago, Señor, por gastritis. Todo aquel que siente, Señor, dolor en la espalda, en la columna, en la cabeza. Dolor en los huesos. En el nombre de Jesús, fuego de Dios. Que quema toda enfermedad por el poder de la palabra. Mi rey. Te doy gracias, Señor, porque tú nos permites buscarte, Señor. Nos permites hablarte. Señor, yo bendigo a cada uno, Señor, de los que está conectado en esta madrugada.
Yo te pido, Cordero de Dios, alíñanos conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Que nuestra vida pueda expresar nuestra comunión contigo. Que cada vez que alguien nos pregunte que si somos de Cristo, se note, Señor, sin siquiera decir una palabra, sino con nuestras acciones, con nuestro caminar, Señor, se note que somos tus hijos, Dios. Hoy yo clamo, Señor, por todos aquellos hijos que están rebeldes, que están perdidos en las drogas, en cualquier perdición de este mundo. Yo te pido, papá, rompe toda cadena, rompe todo yugo en el nombre poderoso de Cristo. Padre, toda opresión del diablo, toda depresión, le echamos fuera por el poder de la palabra. Tu palabra dice que si clamamos con fe y no dudando, recibiremos. Hoy te pedimos perdón, Jesús, si hemos dudado. Espíritu Santo, te pedimos perdón si te hemos fallado. Espíritu Santo, te pedimos perdón si hemos estado, Señor, incrédulos, no creyendo tu promesa. Perdónanos, por favor. No queremos seguir siendo más incrédulos. No queremos dudar. Señor, perdónanos si dudamos en algún momento. Padre, yo te ruego, Señor, por cada uno, Señor, que hoy está clamando por sus finanzas. Padre, bendice, Señor, a todo aquel, Señor, que está siendo fiel contigo, Señor. Bendícele con un trabajo, aquel que lleva tiempo sin tener trabajo, Dios. Bendícele, papá, bendícele en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Abre la ventana de los cielos, pero que se haga tu voluntad, Señor. No la nuestra, sino tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que la nuestra, Dios. Padre amado, en esta hora, yo bendigo, Señor, a cada uno que está acá. Y te ruego, Dios, rompe cadenas. Rompe toda frialdad, destruye esa frialdad que hay en los corazones, Señor. Todo aquel que no ha sentido tu presencia, todo aquel que no ha sentido tu toque, Señor. El fuego del Espíritu Santo llene y rompa toda frialdad, toda dureza, por el poder de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por todo aquel que va a ser sometido a una cirugía, una operación. Pon tu mano de poder, Señor, que los ángeles, Señor, acampen de alrededor de los niños que van a ser operados, de los adultos que van a ser operados. Padre, que tu mano de poder, Señor, esté en esos doctores. Señor, que todo salga bien, papá. Te pedimos, Señor, todo aquel que va a ser operado recibe un diagnóstico. Te pedimos, Señor, que ese diagnóstico sea un diagnóstico de vida y no de muerte. Padre, yo te pido, cambia todo diagnóstico, Señor, a vida, no muerte, Señor. Pero que se haga tu voluntad, papá, en el nombre de Jesús, mi Rey. Yo te pido, papá, por todos los jovencitos de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 años, Señor. Padre, ayúdales a mantenerse en pureza, en santidad, Señor, sin corromperse, sin andar de novia en novia y de novio en novio, Señor. Que ellos esperen por su ayuda idónea, no demonia, Señor. Que esperen por el idóneo, no el demonio, Dios. Padre, te pido, Señor, por los jóvenes, Señor, líbralos del mal. Líbranos, Señor, de toda trampa del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te lo ruego, papá. Te lo ruego, Señor, todo ataque de ansiedad, fuego de Dios que quema. Si hay alguien acá que tiene ataque de ansiedad, ponga su mano en su pecho y dígalo conmigo. En el nombre de Jesús te vas a ansiedad. Por el poder de la palabra. Fuego de Dios que quema toda ansiedad se va fuera. En el nombre de Jesús, ataque de miedo, te largas por el poder de la palabra. Soy libre en el nombre de Jesús. Padre, gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor. Te pido por todo aquel que tiene vicio, Señor, al alcohol, a la droga, a la marihuana, al cigarrillo, Señor. Ayuda, Señor, a dejar de ser borrachos, borrachas. Ayuda, Señor, a dejar de ser adictos y adictas, Señor. En el nombre de Jesús se rompe esa cadena de maldición. Por el poder de la palabra, Señor, te pido por la salud emocional, económica y de vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mi hermano, mi hermana, qué alegre que esté acá. De verdad me gozo. Les saludo de la República Dominicana. Yo quiero decirte, no te detengas. Hay mucha gente que está ahorita esperando, estaba esperando una palabra de parte del Señor, que Dios viniera y le dijera, mira, esto va a pasar. Pero esta palabra es la que Dios tiene para tu vida.
El Mar Rojo estaba enfrente al pueblo de Israel. El Mar Rojo estaba allí. Y todos se asustaron porque vieron el mar y no hallaban para dónde darle, para dónde avanzar. Porque decían: Moisés, nos sacaste de Egipto para traernos acá y que muramos. ¡Nos va a matar Egipto! Eso era lo que aparentaba toda la situación. Pero ¿sabes algo? Tu situación puede que esté aparentando que está mal. Pero Dios te dice: yo vengo y hago jaque mate al enemigo. Quizá ahorita estás asustado, asustada por lo que está pasando, pero confía, porque yo voy a abrir el mar de nuevo. Yo voy a abrir camino donde tú no estás viendo nada, dice el Señor. Yo voy a abrir ese camino que para ti parece imposible, pero sigue confiando. Quédate quieto, porque yo peleo por ti. Quédate quieto, dice el Señor, porque yo peleo por ti. Saque ese rencor, dice el Señor. Saque ese rencor, permíteme que yo trabaje en tu corazón. Perdona a esa persona que te lastimó, que te está haciendo daño hoy, dice el Señor. Perdona, permítete ser feliz. Tu felicidad no tiene que estar amarrada a la persona que ya dejaste atrás. El pasado, entiérralo, dice el Señor. Sé libre, levántate, deja que yo te restaure, dice el Señor. Deja que yo te haga de nuevo, dice el Santo. Rompe con esas ataduras del pasado, dice el Señor. No os acordéis de las cosas antiguas. He aquí, yo abro camino. Y no traigáis a memoria las cosas del pasado, dice la palabra del Señor. Yo voy a abrir camino en valles de sequedad. Yo voy a hacer un milagro ahí donde tú piensas que hay dolor. Porque yo, dice el Señor, no te paso por el fuego para que desaparezca, sino para que crezca, dice el Señor. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, el que te levanta. Gracias, Dios, por esta palabra, mi Rey. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios te bendiga mucho. Somos más de 800 personas ahorita acá en Facebook. Quisiera pedirte un favor con todo mi corazón. Tú que estás a esta hora, no es casualidad que estés despierto viendo esta transmisión. Por favor, te pido algo. Comparte esta transmisión. Regálame eso nada más. Regálame ese compartido. Al final de la transmisión, no le des la manita del me gusta, la manita azul, no le des, dale el corazoncito de me encanta, por favor. Pero ayúdame a compartirlo, por favor. No te avergüences del evangelio, no te avergüences de compartir una transmisión en vivo de una oración en tu Facebook, en tu YouTube, en tu Instagram. Dios quiere hablarle a esas personas que tú tienes ahí agregados. Permítele recibir palabra de Dios a ellos también. Ayúdame con eso, y de verdad, suscríbete a mi canal de YouTube, Poeta del Cielo GT. Si tú quieres saber cómo orar, ve a mi canal de YouTube, Poeta del Cielo GT. Suscríbete y dale a activar a la campanita. Sígueme en Instagram como poeta.delcielo. Allá subo contenido diferente acá en Facebook. Pero mi hermano, mi hermana, si usted no ha visto las publicaciones que hago a diario, por favor, revise mi Facebook, póngalo como ver primero, porque de pronto Facebook no le deja ver. Si usted ya no recibe las publicaciones, es porque de pronto dejó de comentar. Comente todas las fotos, dele me encanta, comparta, para que el algoritmo de Facebook le permita aún ver las transmisiones. Suscríbase en YouTube, vaya a Instagram, comparta aquí en Facebook, ayúdeme compartiendo, y nos vemos el día de mañana. Le mando un fuerte abrazo y recuerde que yo soy de Cristo, usted es de Cristo y todos somos de Cristo. Y yo no vuelvo atrás. Bendiciones, gracias por compartir.